Pero antes quiero hablar con Gustavo Vera, el legislador, amigo muy cercano del Papa Francisco, y él siempre muy amablemente nos atiende, porque el Papa dijo: tengo alergia a los chupamedias. Justo hoy que estoy yo congestionado, me parece que también. Y queríamos charlar de esto justamente con Gustavo Vera. Gustavo, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, por suerte. Coméntame un poco esta frase del Papa Francisco. ¿A qué hace alusión? Mira, es su estilo, y la verdad que es un estilo que habla muy bien de él. De hecho, su entorno más cercano son personas que, cuando tienen alguna diferencia o alguna crítica, no dudan en decírsela. Lo mismo sus amigos, o sea, es una... Sardoni es una persona que le gusta mucho, digamos, escuchar, que no se la cree, que no se cree que es infalible, y que bueno, que de alguna manera, por eso cuando asumió su pontificado, inmediatamente armó un consejo de cardenales que lo asesoran, que son 9 en total, y lo mismo para cualquier acción importante que tomó, como por ejemplo cuando tuvo que intervenir en las finanzas vaticanas, que tenían bastante problemita, se hizo un cuerpo colectivo, y colectivo con mitad conservadores y mitad reformistas, como se lo llama, digamos, dentro de las líneas internas de la curia. Así que es alguien a quien le gusta que haya disenso, que haya debate y que haya síntesis. ¿Y cómo se toma a nivel político, tanto acá en Argentina como en el resto del mundo, esta propuesta de Francisco a llamar al debate, al disenso? En realidad no se llama al disenso, sí, pero que lo fomenta de una buena manera. ¿Cómo lo toman a nivel político? Lo fomenta bajo la forma de cultura frecuente. De hecho, esto ha traído resultados brillantes, ¿no? El restablecimiento de relaciones de Cuba con Estados Unidos, de Estados Unidos con Irán, el diálogo en Colombia, el diálogo en Venezuela, el diálogo entre las dos fracciones que se peleaban en la República Centroafricana, el diálogo interreligioso con un montón de religiones con las que se trabaja una agenda común, el consenso para hacer cambios en Naciones Unidas respecto a cambio climático en la cumbre de París, o a la meta de desarrollo sustentable que también se desarrolló a fin de año en Naciones Unidas. Bueno, en fin, esto ha tenido resultados prácticos, concretos. No está hablando de una atracción, está hablando de que él hace de buscar los comunes denominadores dentro de posiciones o filosofías divergentes un camino a seguir todo el tiempo. Claro, bien. Hace unos días Francisco recibió a Gabriela Michetti. ¿Qué nos podés comentar acerca de este encuentro? No sé si vos habrás tenido oportunidad de hablar en estos últimos días con Francisco o no, pero tu impresión también acerca de este encuentro, ¿cuál es? La verdad que bien, me parece que restablezcan una relación que ya tenían desde cuando estaban en Buenos Aires. No me parece mal, y aparte la vicepresidenta votada por los argentinos, cualquiera sea la opinión que nos pueda tener, así que siempre esos diálogos son buenos, y sobre todo si ya había una relación previa. Hablé ayer con Francisco, pero no de este tema, y la verdad que no es un tema para hablar tampoco, porque es una buena noticia que la vicepresidenta de la Nación se junte con el Papa Francisco, que lo hace en Argentina. Claro, perdón por la infidencia, ¿no? Pero uno siempre dice: hablé con el Papa. En tu caso lo hemos escuchado en varias oportunidades, y uno siempre tiene un poco de curiosidad de saber qué habla uno con el Papa Francisco. ¿Qué nos podés contar de esa charla que tuviste ayer? De algunas cosas puedo contar y de otras no, porque son privadas y claramente son parte de nuestra amistad, pero lo que te puedo contar es que sigue con bastante preocupación lo del caso Biroche. Ajá. Eso sí, claramente. Y después, bueno, cuestiones que tienen que ver, un coloquio que tenemos la semana que viene, que es sobre el tema del narcotráfico, que va a ser muy concurrido, que está convocado por la Academia Pontificia, por el Papa y por la Reina Sofía de Suecia, al cual van a asistir un montón de delegaciones internacionales. Lo estamos preparando hace bastante tiempo, y es el próximo 23 y 24 de noviembre. Bien, bien. Tu opinión acerca de lo del cura Juan Biroche la has expresado acá en más de una oportunidad. ¿Seguís sosteniendo que fue un asesinato? No solo lo sigo sosteniendo, sino que hice una presentación judicial a mediados de la semana pasada, en la que estoy planteando la inhibitoria de justicia provincial, que pasa al fuero federal,
porque consideró que fue asesinado por las propias mafias de crimen organizado que Bariloche denunciaba. Claro. ¿Y tenés muchas expectativas en que esto sea así, que se genere este pase? Más que expectativa, tengo pruebas. He hecho una primera presentación y calculo que en 10 días, a mi regreso del coloquio de narcotráfico, vamos a hacer una ampliación de pruebas, reconstruyendo muchas de las cosas que Bariloche denunciaba y por las que sospechamos que fue asesinado. Claro, porque digamos que esto ocurre en un país en donde tenemos, por ejemplo, un caso como el de Alberto Nisman, que tardó un año, más de un año, en pasarse al fuero federal, y donde hoy en día es muy difícil saber el panorama en el que está la causa y demás. Esperemos que esto mismo no pase, ¿no?, con lo que ocurrió con Juan Bariloche. Esperemos que no. De hecho, hay una multisectorial, religiosa y civil, digamos, en la que se están organizando todas las semanas actividades para de alguna manera mantener viva esta causa y mantener viva su memoria. El 27 de noviembre próximo hay un festival, se organizan jóvenes de la Acción Católica y jóvenes de distintas agrupaciones sociales y políticas, y el 5 de diciembre, cuando se cumple el segundo aniversario de su asesinato, habrá una marcha. Esto va a ser muy parecido al caso de María Severa Morales, acordate. Sí. Un caso donde aparentemente estaba perdido, o te acordarás, Marta Peroni ganaba contra la corriente de ciertos poderes feudales, pero después, con el correr del tiempo, el pueblo se empezó a involucrar y a participar masivamente, y la situación de un vuelco bastante inesperado, si uno se guiaba por lo que veía en las primeras semanas de la causa, ¿no? Claro, ojalá que esto se pueda aclarar rápidamente, porque realmente la labor que hacía Juan Bariloche era muy importante, y bueno, y justamente esto no tiene que quedar impune. Muchísimas gracias, Gustavo, te mando un abrazo y bueno, nos seguimos comunicando. Bueno, muchísimas gracias, que tengan buen día. Igualmente. Hablábamos con Gustavo Vera, él es legislador, es muy amigo del Papa Francisco, de hecho nos contaba que...